les compartimos los 20 secretos y curiosidades que tal vez desconocían sobre Ulquiorra Cypher. Número 20. Ulquiorra es un personaje muy frío, insensible, despiadado y es bastante distante, melancólico e indiferente, dispuesto a dañar a sus compañeros y enemigos que se pongan en su camino. Se refiere a cualquier persona que no encuentre interesante como basura. ¿Por qué nos están provocando para pelear? Saben muy bien lo que pasaría si me enfrentaran mientras protegen a esa basura. Número 19. Grimmjow menciona que Ulquiorra tiene una extraña costumbre al matar a sus víctimas, las cuales apuñala con su mano desnuda en la misma ubicación en la que se encuentra su agujero de hueco. Número 18. Cuando era un hueco, podríamos catalogarlo en el rango de Bastolor. Era de color blanco, mientras los demás huecos eran de color negro. Al vagar en Hueco Mundo, encontró un árbol con el mismo color que él. Ulquiorra se rompe la máscara al golpearse con este árbol. Número 17. Los ojos de Ulquiorra tienen la habilidad de grabar todos los acontecimientos que él vea durante el día. Al sacarse el ojo y destruirlo, puede mostrar sus recuerdos a los demás Arranca. Sus ojos pueden curarse por sí solo. Número 16. Analizando el poder de Origine, se aparece ante ella en el mundo precipicio y la amenaza diciéndole que si no va a Hueco Mundo con él, asesinaría a todos sus amigos. Como compromiso le da un brazalete con el cual puede atravesar paredes y evitar que sus amigos la vean partir. Número 15. Obliga a Origine a comer, además de intimidarla. Número 14. Fue encerrado por Grimmjow con una caja de negación. Este regresaría hasta que Aizen se fuera de las noches. Número 13. Para él, las órdenes de Aizen son absolutas y solo obedecía lo que él ordenaba. Número 12. En la pelea que tiene contra Ichigo en Hueco Mundo, no pudo detener el Genzuga Tenshou Negro con una mano. Tuvo que usar las dos. Y aún así, le fue difícil detenerlo. Impresionante. No pude detenerlo ni usando las dos manos. Número 11. Ulquiorra menciona que el Genzuga Tenshou de Ichigo es similar a su cero oscuro. Los colores son muy similares, pero en vez de negro con rojo, es negro con verde. Número 10. Es el único espada que tiene una segunda liberación de su Zanpakutō, la cual ni siquiera Aizen conoce. Muchos fanáticos piensan que por esta liberación que realiza adicional, es mucho más poderoso que el puesto número 4 que se le asignó en los rangos de poder de los espada. Número 9. A diferencia de muchos Arrancar, Ulquiorra puede reconstruir a una alta velocidad diferentes extremidades de su cuerpo. Número 8. La personalidad de Ulquiorra es similar a la de L, personaje de la serie de anime Death Note. Número 7. Su nombre se deriva de la arquitecta Patricia Ulquiorra. Esta arquitecta es de España. Número 6. El nombre de su Zanpakutō es Murciélago. Número 5. Se desconoce si la fecha de nacimiento de Ulquiorra corresponde a su fecha de nacimiento como hueco o a su fecha de nacimiento como arranca, pero es el primero de diciembre. Nacería bajo el signo de Sagitario, mide 1.69 m y pesa 55 kilos. Su voz en español latino es interpretada por el actor Cayamal Martínez, un actor de doblaje venezolano que actualmente reside en México. El tono de voz que le brinda a Ulquiorra es muy similar al de Hypnos, el dios del sueño de la serie Los Guerreros del Zodiaco, El Lienzo Perdido. Número 4. Una de sus frases más emblemáticas dice así: si no lo veo, no existe. Esta se la dice a Orihime cuando habla de su corazón. Número 3. Era el guardián de Orihime. Este tenía la responsabilidad de alimentarla, asegurarse que ninguna arranca, ya sea fracción o espada, la lastimara, y también asegurarse de que ella no escapara. Número 2. Debido a que Orihime empieza a llorar porque a Ichigo le empezó a salir la máscara de hueco y se convirtió en un Bastolor, salva a Ichigo como última acción antes de morir, evitando que se convirtiera en hueco por toda su vida. Lo único que tuvo que hacer fue cortar parte de la máscara de este. Número 1. Antes de morir, trata de tocar la mano de Orihime. Hay tres
interpretaciones que actualmente se le han dado a este gesto. La primera menciona que entendió lo que significa tener un corazón. La segunda, que este fue un gesto para arrepentirse de todos los problemas que le causó. Y la tercera, que se enamoró de ella debido a que no le tenía miedo. Y bien, pues estos han sido los 20 secretos y curiosidades que tal vez desconocías sobre Ulquiorra Cypher. Esperemos que les haya agradado. Eso ha sido todo por el momento. Nos vemos hasta la próxima.